You're going to go to the book of Hebrews because we're going to declare that we're going to make this our declaration. Vamos a hacer esta cita, nuestra declaración para este año. Amén. Nuestras citas para este año. Hallelujah. De Hebreos 11, Hebrews, we're going to make this our scriptures of confession. We're going to be declaring them, speaking them, because vamos a estar declarando, hablando, till it gets deep inside your spirit, hasta que entren a lo más profundo de tu espíritu. Amen. Because the word of God, la palabra de Dios tiene ese poder. Amen. It has the power to go deep. Tiene el poder para entrar profundo a tu qué, a tu ser. It can permeate, ¿verdad? Puede penetrar, dice que hasta el tuétano de tus huesos. That's where we want it. Es donde queremos la palabra de Dios. Queremos que entre a los tuétanos, los huesos. Amen. Hallelujah. So, verse 33, dice verso 33, and he was talking about Samson, and the verse before estaba hablando de algunos de los que él de Jesús decía que no tenía, perdón, Pablo decía que no tenía tiempo, that he didn't have time to talk about all about Gideon, Barak, que no tenía tiempo de hablar de Gedón, Barak, Sansón, Samuel, David. He said, but verse 33, pero verso 33 dice, who through faith, los cuales por la. So, how many of you have faith? The church has to have faith. La iglesia tiene que tener fe. Diga conmigo, fe. Fe es creer. Faith is to believe God. Amen. Fe es creerle a quién? A Dios. Some of the word, alguna de la palabra. Diga conmigo, toda la palabra. Every word, because every word is inspired, porque la palabra dice en el libro de Revelación, the book of Revelation, that every word has been inspired by the mouth of God. Toda palabra es inspirada por la boca de Dios. Amen. God is the word, porque Dios es la palabra. That's what the book of Revelation says too, y eso es lo que la palabra de Dios dice en el libro de Revelación. Amen. That God is the word, que Dios es la palabra. So dice, los cuales por la fe, we're going to declare, diga, yo por la fe voy a conquistar reinos. Me through the faith, diga, me through the faith, or you can make it personal and just say, Lily through your faith, ¿verdad? Usted puede decir su nombre, me or Esther by faith. Make it personal, because you have kingdoms to conquer. Usted tiene reinos que conquistar, right? Whether it's at work, es en tu trabajo, in your house, en su casa, in your children, en tus niños, you know, wherever you go. Donde quiera que vamos, dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo es quién? Who's the prince of this world? Satan. ¿Quién es el príncipe? Satanás. So do you have kingdoms to conquer? ¿Tienes reinos que conquistar? Yes, you do. Yes, we do got to conquer them. And you can, if you believe. Y tú puedes, ¿y qué? Si lo crees. Amen. So diga, yo con mi fe conquistaré reinos. Haré justicia y alcanzaré lo que Dios me ha prometido. Cerraré la boca de los leones. Apagaré la furia de las llamas. Y escaparé con el filo de mi espada. Sacaré fuerzas de mis flaquezas. Y me mostraré valiente en la guerra. Amén. Y haré que huyan mis enemigos. En el nombre de Cristo Jesús. Come on, dele una ofrenda de palma. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. And it's here for you to read it. Y está para que tú la leas. And for you to declare it. Y para que tú la declares.
This is the way I like to do it. Esa es la manera que yo lo hago en mi casa. I'll read, leo, and I'll meditate. Lo medito por un tiempo. Amen. Amen. And before I swallow it, y antes de que me la trague, me la coma, la declaro. I release it. La desato. No solamente para que tenga efecto en mí, not only so that it can have effect in me, but it can have effect in my atmosphere, sino para que también tenga efecto en la atmósfera donde estoy. Amen. Amen. That's what declaring or decreeing means. Eso es lo que quiere decir declarar o decretar. Wednesday here in service for the first time in 30 years. Por la primera vez en 30 años. Oh my God, service was so powerful. El servicio estuvo poderoso este miércoles. Every Wednesday it's powerful. Cada miércoles es poderoso. It's my favorite service. Honestamente es mi servicio favorito. Because you just let go and let God. Porque te sueltas, te abandonas en el Señor. You're caught up in third heaven. Señor te lleva al tercer cielo. And wow. If you think it's good down here, si usted cree que está bien acá abajo, súbase al tercer cielo. If you think the second heaven is good, si usted está en el segundo cielo y piensa que está bien ahí, you haven't seen third floor. No, todavía no conoces el tercer piso. You gotta go higher. Pero para subir más alto, tienes que subir más alto. You get it? You have to have more fe. Tienes que tener más fe. You more boldness, más denuedo. Hallelujah. You got to just get to that place. Tienes que llegar a ese lugar. I don't care what anybody says. A mí no me importa lo que nadie diga y cómo me vea. All I care, como decía Debbie, en esa, a mí lo único que me importa, and all that matters here, it's all about Jesus. Lo único que me importa aquí y lo único que se trata en este lugar o lo que se acerca aquí es de Jesús. I'm here for him. Ahora que Zairita subió al grupo de alabanza, I told her that, le dije, just remember one thing, acuérdate una cosa, just one thing I'm going to tell you, and you'll succeed, y tendrás grandes éxitos en este ministerio. Le dije, y harás lo que Dios te dice, and you will, because it's not just to sing, no es solamente cantar, but that God will release an anointing, que Dios te sante una unción sobre ti, so that when you open your mouth to sing, para que cuando abras tu boca para cantar, people's lives will be touched, las vidas de las personas sean tocadas, healed, sanadas, amén, ministradas, aleluya, through the power of the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, amén. And I said, just remember that your audience is one. Nomás acuérdate que tu audiencia es uno. Jesus. Don't look at the people. No veas a la gente, because sometimes people don't feel like worshiping. Hay gente que a veces no tiene ni ganas de cantar ni adorar. Parece que entraron nomás a sentarse, and they did. Entraron nomás a sentarse, and those are called spectators, y eso se llaman espectadores. But every church has spectators. Todas las iglesias tienen sus espectadores. They're there like Gideon was at the beginning. Están ahí como Gedeón. Give me a sign. Dame una señal. Ya vas en 20,000 señales y todavía estás igual. You're on your 20,000 sign and you're still in the same place. And then sometimes we talk about Gideon. A veces hablamos de Gedeón y dijo, mira como Gedeón que hizo tres señales. Pues ¿cuántas llevas tú? And you're still in the same place. Y estás en el mismo lugar. You say, God's not doing anything. Y muchas veces decimos, Dios no está haciendo nada. Pues you're not doing nothing. Pues no estás haciendo nada. Ponte a hacer. Get up. Raise your hand. Move your big toe. Mueve tu dedo gordo grande. Do something. Let something get excited for Jesus in your life. Deja que algo se excite, se emocione para Jesús en tu vida. And you're going to see God. Y vas a ver a Dios. Amen. He says, if you're faithful in the little, mira, si en lo poco les es fiel. Notice how God doesn't need much of you. Nota como Dios no necesita mucho de ti. You know, just a little bit, un poquito. Just enough for you to recognize. Nomás lo suficiente para que tú reconozcas que Él es Dios, that He's God. That's all He wants. For you to acknowledge, que tú reconozcas que Él es Dios. And then when you do, y cuando reconozcas que Él es Dios, entonces, hermanos, you know, hallelujah, tú puedes decir, Señor, sé mi Dios.
then you can't make him your God, your personal God. No lo puedes hacer tu Dios personal. You can't have a personal relationship with God. No puedes tener una relación personal con Dios. Por eso hay muchas personas que dicen, yo no puedo hacer eso. I could never do that. I could never live a holy life. Yo nunca pudiera vivir una vida santa. Yo nunca pudiera vivir y hacer esto. Yo nunca pudiera. No, you can't. No, you cannot. No puedes. Tú solo, tú sola, no puedes. But when you acknowledge that he's God, cuando tú reconoces y comienzas a reconocer que Él es Dios, and then you say, you know what? I want you to be my God. Entonces tú comienzas a decirle, yo quiero que seas mi Dios. You make it personal. Lo comienzas a hacer tu Dios que personal. Then you begin to realize, comienzas a reconocer que hay algunas cosas que nunca pensaste poder hacer, that you never thought you could do, and you can do them. Y la gloria no es para ti. And the glory is not yours. It's the Lord's. Es del Señor. Amén. Amén. Diga amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas. Wow. Wow. You know, when we were talking about the book of Judges, we're going to go back to the chapter 6. Vamos a ir al versículo 6. Jenny, will you give me my phone from there? Because I got some notes there that I might not have here. Tengo unas notas ahí que a veces no pongo por aquí. And, you know, and so I'm going to make sure. So we're talking about the judges. Estamos hablando del libro de los jueces. Thank you, Jenny. And if you all remember, si ustedes se acuerdan, hermanos, the book of Judges is, we're not talking about the legal experts. No estamos hablando de jueces como legales, que son expertos legales. We're not talking about the ones that are on the bench, que no estamos hablando de los que están en la banca, okay? The ones that are or national judges. Estamos hablando de jueces nacionales o de jueces en la Corte Suprema. We're talking about a different kind of judge, you know? Estamos hablando de diferentes jueces, amen? And we're talking about judges that are military, amen? Estamos hablando de jueces que son militar, amen? Que son, tienen habilidades militares, that have military skills, okay? Hallelujah. How many of you know that this is a militant church? Que esta es una iglesia militante. Amen? That we have a militant spirit. Que tenemos un espíritu militante. How many warriors? Amen? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Amen? Well, then you have a militant spirit. Entonces usted tiene un espíritu militante. Amen? Para militar. Hallelujah. Hallelujah. And the judges that God is talking about here, los jueces que Dios está hablando aquí, está hablando de jueces que son militar. Amen, that are militant. Amen, que son they have a militant feats, que tienen ¿cómo se puede decir? Que tienen logros o éxitos militares. Amen. And I believe that this is a church of judges. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de jueces. Amen. That God has raised up a remnant in this city of Laredo. Que Dios ha levantado un remanente. Amen. De libertadores. Because that's who these judges are. Estos quienes son estos jueces. Amen. They conquer enemies. Conquistaban enemigos. They protected the people of Israel. Su asignamiento era proteger al pueblo de Israel. Remember I told you that. Because they fell into idolatry. They sinned, caían en la idolatría. They rebelled, se rebelaban, ¿verdad? Then they were punished, y luego eran qué? Castigados, ¿verdad? Por su qué? Su rebeldía. Right? Their own rebellion, su propia rebeldía que los castigaba. Right? So they followed a pattern. Even after they left Egypt, aun cuando salieron de Egipto, they got too involved with the pagan gods. Se involucraron una vez más y seguían involucrándose con los dioses paganos a través de la idolatría, through idolatry, right? And they were influenced by their pagan neighbors. Y estaban influenciados, se influían fácilmente por los países
paganos que estaban alrededor de ellos y caían en idolatría. So they rebelled, se rebelaban contra Dios, and there was a pattern, rebellion, punishment, and deliverance. Había un patrón que vimos por siglos y siglos de años en el pueblo de Israel, y por eso siempre Dios tenía que levantar, God always had to raise up deliverers, judges, libertadores. There was 14 in that period of time. Hubo 14 jueces en ese periodo de los jueces. This was right before Saul got elected. Esto fue en el tiempo de Josué y de Saúl, antes de que existiera y que hubiera un rey. I told you, right? Right? You have that down? ¿Sí tiene eso, hermanos? Are you taking notes? Because this is going to be very important. This word is going to be very important for this year. You know, especially for the position, especialmente para la posición en la cual está esta iglesia. Amen. So, they were there to conquer enemies. Estaban ahí para conquistar a los enemigos, to protect the people, para proteger al pueblo de Israel. Amen. And we have an assignment to protect this nation. Y nosotros como Christ Miracle Center, not just since Trump was president, no existimos nosotros orando por esta nación desde que Trump era o fue elegido presidente. Since day one, desde el día primero que Dios me llamó, amén, a esta ciudad de Laredo, we have been praying for this nation. Hemos orado por esta nación. Not only have we been praying for this nation, no solamente hemos orado por esta nación y esta, and the city, nuestra ciudad, and families y familias, but we have fasted. Hemos también ayunado. And some of you might remember the Bill Bright. Algunos de ustedes se acordarán de Bill Bright, los ayunos de 40 días. We fasted 40 days. 40 days we fasted. Hemos ayunado. You were part of that, Larry, too. And Elvia, Elvia Barrientos, Silvia, my mom, mi madre se recuerda, Debbie, and, you know, Sister Olga, Sandra. Y'all, some of you all remember, algunos de ustedes recuerdan 40 days, que es ayunábamos 40 días, you know, to pray for our nation, de orar por nuestra nación, our leaders, you know, our city, nuestra ciudad. And we've been on the front lines. Hemos estado en las líneas de enfrente. Amen. Praying. Amen. Through our prayers, protecting. A través de nuestras oraciones, protegiendo. Amen. Esta nación. Amen. The judges, these biblical judges, estos jueces bíblicos, are their saviors. Son salvadores. Amen. Libertadores. Guerreros. Amen. Hacen algo, they do some governing, hacen algo de gobierno, de lead and direct, de dirigen, amén, y guían, aleluya, pero son más como generales de ejército, amén, más generales de ejército que políticos, more like a general of an army than any politician, okay, aleluya, they have leadership over the troops, tienen liderazgo sobre las tropas at the point of conflict. Cuando llega un tiempo de qué? De conflicto. Amen. And so they are prepared, están preparados, o Dios los prepara para la batalla. Hallelujah. Hallelujah. I think we read Judges 2:18, but let's read it again. Vamos a leerlo una vez más, hermanos, and then we're going to go back to Judges chapter 6. I thought I was done, but I'm not done. Yo pensé que había terminado, pero todavía no termino. Diga, bueno, gloria a Dios. God knows what he's doing. Dios sabe lo que está haciendo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let me see here. So we're going to read Judges 2:18. Vamos a leer Jueces 2:18 y dice: y cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, he would raise up a deliverer, ¿verdad? Eso es lo que un juez levantaba, un caudillo, un juez. Amén. You know, when the people are in trouble, cuando la gente tiene problemas, ¿estamos en problemas ahorita esta nación? Is he raising up judges? ¿Está levantando jueces el Señor? Yes, he is. Amen. ¿Está levantando libertadores? And in chapter 8, en el capítulo 8, vamos a leer lo que quiere usted escuchar. Que también se cansaron.
Pero aunque se cansaron, el Señor no dijo, tómense las vacaciones y váyanse y vuélvanse a meter a las cuevas. Dijo, coman y sigan en su asignamiento. Wow. Diga gloria a Dios. Y ese es el problema, hermanos, que nos cansamos y dejamos de comer. We get tired and we stop eating. I need to take a sabbatical. Necesito tomar un sabático. Be careful with those sabbaticals. Ten cuidado con esos sabáticos. Oh. Let me go here because I need to. Diga gloria a Dios. This computer sometimes takes a little while to think. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un líder, esta versión me gusta porque dice NIV, nueva versión internacional, dice líder. ¿Qué le dije a usted? Que esta iglesia es una iglesia de? This is a church of leaders. 1991, the Lord was very specific. Fue tan específico, el Señor me dijo, raise up leaders in the city of Laredo, raise up judges. Oh! Levanta jueces, levanta libertadores. Levanta un ejército militante, guerrero. Por eso el Señor le llama a esta iglesia, this is a fort. Esta es una fuerza. Y aquí se reúnen, vienen de todas partes. We've got people coming now. Tenemos gente que está viniendo from all this region, all from Texas, desde Texas. Dr. Tom Slater will be with us soon. El Dr. Tom Slater va a estar muy pronto con nosotros, because that's part of him coming in, porque es parte del asignamiento que tenemos con Texas Apostolic Network, you know. Where I'm part of the lead council, where we are interceding, donde estamos intercediendo. Monday, I shared with the intercessors, el lunes, tenemos un asignamiento ahorita muy importante, that we're praying and fasting, que empezamos un ayuno de Esther, de ayunar del 21 al 23, you know, in the way that the Spirit leads you, en la manera que el Espíritu te dirige, because Monday, Minnesota, el lunes, el Senado de Minnesota, va a ser una decisión muy importante, it's going to make a very important decision. You know, and that's to make abortion legal. Es hacer el aborto legal hasta el nacimiento, up to birth. That's what they're wanting to do. And they were going to make the decision on Friday. La decisión se debía haber hecho el viernes. But they postponed it, pero la cancelaron. Now, let me tell you, dígame nomás si no es Dios. They canceled it, la cancelaron, because one of the senators, uno de los senadores, had a grandson, había nacido un nieto, y pidió un tiempo para estar con su nieto antes de hacer esa decisión. Isn't God great? ¿No es Dios grande? Aren't His ways perfect? ¿No son sus caminos perfectos? So we need to believe God. Tenemos que creer. Wednesday the Lord said, miércoles el Señor dijo, decree it and I will establish it. Decrétalo y lo voy a establecer. He says, you're not talking enough. No estás hablando lo suficiente, iglesia. No estás legislando. You're not legislating enough. You've been silenced. Has estado silencio, silencia. Estás distraída, distraído. You're distracted. Estás siendo entretenido. You're too entertained. Te tiene bien entretenido el mundo. You're losing yourself. Te estás perdiendo. And I won't say much. Y no diré más porque usted sabe lo demás. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un líder, el Señor estaba con él. Every time that God, whenever the Lord raised up a judge for them, he was with the judge and saved them, dice. El Señor estaba con él, dice, mientras ese líder vivía, los libraba del poder de sus enemigos. He was with the judge and saved them out of the hands of their enemies as long as the judge lived.
Se moría el líder, the leader would die, and the people would go back to idolatry, to their sin. Se moría el líder y la gente volvía a su rebeldía. We'll go back to rebellion against God. At this point, en este punto, the people were being attacked. La gente estaba siendo atacada por los Midianitas and the Amalekites. Remember? Por los Midianitas y los Amaselitas. Remember that? They were being, les estaban robando. They were being invaded, estaban siendo invadiendo. They were destroying their harvest. Les estaban destruyendo la cosecha. They were killing their people. Estaban matando su gente. Does that sound familiar? ¿Se oye familiar todo eso? Because Satan comes to kill, steal, and destroy. Porque Satanás viene a matar, a robar y a destruir. So God has to raise up a deliverer. Dios tiene que levantar un libertador. A savior. Un salvador. Amen. And that's the body of Christ. Y ese es el cuerpo de Cristo. Because there's life in the body of Christ. Porque hay vida en el cuerpo de Cristo. Los librará del poder de sus enemigos porque el Señor se compadecía de ellos. Now listen. Now listen, because this is so. Dice, it would save them out of the hands of their enemies as long as the church lived. For the Lord relented because of their groaning. Dice, el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir. Relented because of their groaning under those who oppressed them and afflicted them. Al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y lo afligían. Viene una gran aflicción, hermano, y una gran angustia. To those that are in sin, aquellos que están en pecados. To those that have rebelled against God, aquellos que se han rebelado contra Dios. Pero Dios no los va a dejar en esa aflicción. That's the good news. Esas son las buenas noticias. But that's why we're here. Por eso estamos aquí. Amen. Porque Dios no te va a dejar en esa aflicción. God's not going to leave you in that affliction. God is not going to leave you in that groaning. No te va a dejar en ese gemir. God is going to move. Dios se va a mover. And he's going to manifest. Y va a manifestar su poder. He's going to manifest his power through his mercy, a través de su misericordia. Amen. Through his great love and compassion, because that's what mercy is. A través de su gran amor y su compasión. We're going to see, and I said it in 2020. Yo lo profeticé en 2020. And the more I hear God, entre más oigo a Dios y me meto con Dios, he's unfolding. Dios está desarrollando el plan. The plan that he has. You know, hallelujah, el plan que él tiene. In 2020, I told you all, hallelujah. No, I'm sorry, 2016, you know, I told you that a worldwide deliverance had begun. Le profeticé y les dije que una liberación mundial empezó. ¿Sí se acuerdan? When Trump won, cuando Trump ganó, and Hillary Clinton lost, y perdió Hillary Clinton, ¿se acuerdan lo que pasó en las noticias? Do you remember the people? ¿Se acuerdan cómo estaba la gente? How were they? Los enseñaban tirados en el piso, groaning, gimiendo. ¡Ah! We don't need Trump to see God's deliverance on this nation. No necesitamos a Trump para ver una liberación en esta nación. Sometimes God raises up. Dios levanta jueces libertadores. And you know what, people, you know, believe. Hay gente que cree, hay gente que no cree, sigue igual. Pero Dios dice la palabra de Dios que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. The word of God says that the rain comes, falls upon the just and the unjust. Right? So, was all of Israel walking with God when they came out of Egypt? ¿Estaban todos caminando con Dios cuando salieron de Egipto? No. But there was a remnant. Pero había que un remanente. And because of that remnant, y por ese remanente, Dios había sacado a Egipto. God took Egypt. God took Israel out of Egypt. Y por ese remanente, Dios sacó a Israel de Egipto. He delivered them, los libró de su angustia. He delivered them out of their affliction and their groaning y su gemir.
Because they were being terrorized, porque estaban siendo aterrorizados, oprimidos por los egipcios. Right? And God will always raise up, you know, a deliverer. Dios siempre va a levantar libertadores for his nation, for his people. Not people that are going to oppress, no gente que va a oprimir a la nación, al pueblo, que le va a robar al pueblo. ¿Me está entendiendo? Que va a invadir, that it's going to invade our rights, nuestros derechos, nuestras convicciones, our freedom, nuestra libertad, because we are the nation, porque somos la nación. We're the nation of the brave. Somos la nación del valiente y del libre, and of the free. This is the land of the brave and the free. Hallelujah! Hallelujah! And the devil knows that. Y el diablo lo sabe. All the nations around us, todas las naciones que nos rodean, lo saben. Wow. Diga, wow. So God is, God's going to raise up. And I saw it, I remembered, y los que están aquí los miércoles, yo digo, this is a worldwide, esta es una liberación mundial. I prophesied it in 2016. Y esa liberación todavía se está llevando a cabo. And you're going to begin to see it closer to you. Y la vas a empezar a ver porque va a estar más cerca de ti de lo que tú te imaginas. It was kind of far. Estaba muy lejos para mucha gente, especially those that are not awakened by the Spirit, especialmente aquellos que no están despiertos espiritualmente, because there's so many of us. Hay muchos de nosotros, hermanos, que todavía estamos dormidos, that we're still asleep. That's why the Bible tells us, awake, awake, you sleeper. Despiértate, despiértate, tú que duermes. Don't wait for the enemy to come to your camp. No esperes para que el enemigo venga a tu campo. Get up, dice el Señor, levántate. For I am calling you to go into the enemy's camp. Levántate, dice el Señor, porque te estoy diciendo, ve al campo del enemigo. Take that kingdom. Conquista ese reino. Before it terrorizes you. Antes de que te terrorice a ti y a toda tu casa, your city, tu ciudad, tu estado y tu nación. I'm reminding of that song. Me recuerda de ese canto que cantábamos. Remember, nosotros los ancianos, no de edad, pero ancianos en el Señor. Us that are elders, not physically, but in the Lord. Amén. ¿Dónde están esos ancianos? Reminded of that song that said, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. He's under my feet. 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 Satan is under my feet. Hallelujah! Dice ese canto, al campo del enemigo yo fui y tomé todo lo que me robó. Todo, dice. I took back everything. You took my joy, give it back. Tomaste mi gozo, dámela. You took my peace, give it back to me. Tomaste mi paz, dámelo. Because the gifts of God, los dones de Dios, son irrevocables, are irrevocable. Todo lo que Dios te ha dado es irrevocable. It's irrevocable. God doesn't give to you and takes it from you. He's a giver, not a taker. Dios no te da y te quita. Dios te da y te da y te da y te da. He doesn't know how to take away. Dios no sabe quitarte. Dios sabe darte. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Mira, wow. So we're going to continue to see deliverance. Vamos a seguir viendo liberación.
Be careful, cuidado, because some of your children are going to get delivered while they're sleeping. Ten cuidado, porque algunos de tus hijos se van a liberar mientras que duermen. They're going to wake up one morning, van a despertarse una mañana. You will wake up to miracles, despertarás a milagros. That's a power of prayer, of intercession, of the prophetic. Ese es el poder de la oración, de la intercesión, de lo profético. That you decree a thing and God establishes. Que tú decretas una cosa y Dios lo establece. And in the morning you wake up, hallelujah. Y en la mañana te despiertas a milagros. Y si te quedas bien dormido porque estás bien dormidote, pues el milagro te va a despertar a ti. The miracle will wake you up. You're not going to miss it. No te va a pasar por alto la bendición. Because he's going to make sure that you know. Dios se va a asegurar que el mundo, amen, that the Clintons, que Joe Biden, que Kamala Harris, hallelujah, hallelujah, that all the antichrist leaders, que todos los que tengan el espíritu de anticristo, hallelujah, whether it be at a national, estén en a un nivel nacional, estatal o local, God's going to make sure they know. Dios se va a asegurar que sepan que Él es Dios, that He's King of Kings, que Él es Rey de Reyes, that He's Sovereign, que Él es Soberano, that He rules, que Él gobierna. That there's no mightier than our God. Que no hay nadie tan poderoso como nuestro Dios. Now that we have the gavel, ahora que tenemos el martillo, let's use it. Let it be established. Hallelujah! Hallelujah! Well, if you believe it, then decree it. And do it. Si lo crees, pues decrétalo. Amén. Y hazlo. Hallelujah! Don't you think that's very prophetic? ¿No crees que eso es muy profético, hermanos? McCarthy was not put there for this nation. You know, McCarthy was put there for the church. McCarthy está puesto allí por la iglesia y para la iglesia. Because the manifestation of the natural, porque la manifestación de lo natural is the manifestation of the supernatural. Es la manifestación de lo sobrenatural. Church, you have the gavel. Iglesia, tú tienes el martillo. Decree it, decrétalo. Establish it, y establecelo. And he will do it. Y Dios lo va a hacer. No, hombre, ya me dan ganas de que cerrar la iglesia y vámonos a una fiesta. ¡Aleluya! ¡Party! That's all you need. Dios tiene el control. God never loses control. Dios nunca pierde el control. Amén. Nunca, diga, nunca Dios pierde el control. Hallelujah. Hallelujah. Now let me go here because I don't want to take you through the whole six. Go with me to chapter 6. Vayan al capítulo 6. And we read 12. Ya leímos verso 12. Cuando el ángel de... I got a text this week. Recibí un texto de la hermana Gloria Dickinson compartiendo con nosotros que un familiar de ella había visto ángeles en el camino. They had met up with angels while they were driving. They saw them. And if you remember, si ustedes recuerdan, hace dos miércoles yo profeticé that we were going to see angels in the streets, que íbamos a ver ángeles en la calle. Wednesday, if you come to church, si vienes el miércoles, I might just put this, the voy a poner los, Karen, es su, Karen, is Karen her daughter-in-law? Karen es su nuera. Oh, es su hija, okay. Karen is her daughter, okay. Karen es la hija de nuestra hermana Gloria Dickinson. How many of you remember Gloria Dickinson? She's part of our team here. Es parte de nuestro equipo de oración. And though she is a member of Church of the Crossroads, es miembro de la iglesia Crossroads, I mean of my wonderful friends, Norman and Sandra, but she does come together for some assignments here to pray for the nation. Pero sí llega a esta iglesia para hacer ciertas asignaciones de oración con nosotros, especialmente a nivel nacional. So I got this text, llegó este text, para mí,
And lo compartió con alguno de nosotros intercesoras. And I just was blown. Esto me sacudió, but it's encouraging, pero es alentador, you know, because I've always told the Lord, if you have me as a prophet in this city, si me tienes como profeta en esta ciudad, Lord, just remember that you have to keep your reputation in me, que tienes que mantener tu reputación en mí, porque si no voy a tener que ir. Because if not, I'm going to have to leave the city. I don't want to be known as a false prophet. Yo no quiero ser conocida como una falsa profeta. I want to be known as a prophet of God. Yo quiero ser conocida como una profeta de Dios. Because I'm here for you, God. Estoy aquí para ti, Señor, and for your people y para tu pueblo. And she said, this is from Karen. Dijo, este es de Karen, mi hija. Last night in Tulsa, anoche en Tulsa, was that that's a meter, the meterite. Okay, wait, let me see here. Okay. Do you have it, Gloria? Sandra, you might have that. Her brother was, okay, there it is. Dice. Dice, nevertheless, dice, there are all kinds of signs. Dice, hay toda clase de señales and wonders y maravillas that people are seeing, que la gente está viendo. Not to mention angels, y no para mencionar ángeles. I saw angels extending their hands. Dice, vi ángeles extendiendo sus manos en el servicio. When she was in service, dice, as we were praying for officers, mientras que estábamos orando por oficiales. As we extended our hands to release the anointing, y cuando extendimos nuestras manos para desatar la unción, dice, I did not see people, no vi gente, I saw angels, vi ángeles. Extending their hands, extendiendo sus manos hacia los oficiales that we were praying, por los cuales estábamos orando. Also yesterday, pero también ayer, at the beauty shop, en el salón de belleza, this girl, who I know, esta muchacha quien yo conozco, was coming back from San Antonio. Estaba regresando de San Antonio. Her brother was driving. Su hermano estaba manejando. All of a sudden, she had an open vision. Dice, de repente tuvo una visión abierta de tres ángeles going before them, que iban delante de ellos. And they had trumpets, y tenían trompetas. Then three more crossed. Y después, dice, tres más cruzaron el carro, por delante del carro, y también traían trompetas. She said, the sky was in beautiful colors. El cielo estaba en colores hermosos, y estos ángeles revelaban su gloria. Si eso no le emociona, pues yo no sé qué le va a emocionar. Hay gente que se emociona más cuando se le parece el diablo. Get out, Satan! Out! Y están ahí con el diablo. Y están agarrados. Una vez Dios me dio una visión. I had a vision of the church. Agarrada con el diablo así. You know, a ver, ven, hermana Elida. Te voy a usar a ti, que acabo tú no te ofendes. Thank God. Y estaba la iglesia así. Agárrame el pelo, hermana. Y estaban así agarrando así. Agarrado, peleándose con el diablo, you know. Pero bueno, me voy a cúbreme con la sangre de Cristo. Este es el diablo y este es la verdad, el creyente, ¿verdad? Y están así agarrados, ¿verdad? Agarrados del diablo. Y de repente ya el diablo, y tú sigues, hermana. Y el diablo hasta ya soltó y tú sigues agarrado. Ya ni está, ya ni siquiera hay diablo allí. Y tú como quieras estar en la batalla hecha, agarrado. Si a ti te dice el Señor que te agarres de los cuernos del altar. No dice que te agarres con el diablo. Agárrate de los cuernos. ¿Se imagina si se agarrara de los cuernos como se agarra con el diablo? A veces te cuento, es que a veces es difícil creer esto, ¿verdad que sí? I'm sorry, pero sí. Esa es la verdad, que estamos como Gedeón, no creemos. Por eso estás como estás. Dile a la persona que está, te doy permiso para que le digas esta mañana, por eso estás como estás, porque a veces te falta fe. That's why you're the way you are, because sometimes you're needing more faith. ¿Y por qué siento esta cosa que me ahorca? Porque no crees que Dios te puede liberar. Porque le das más atención a ese diablo, lo entretienes más, le hablas más. Ay, es que mi dolorcito como que se está expandiendo, se está desparramando, y hasta le haces,
y le ayudas a que se desparrame el dolor. Vete para allá, porque ya no me duele. Yo no, my goodness. Yo no sé, hermanos. Yo no sé. Pero yo le dije a usted, si usted no cree, van a venir los que creen. Y están llegando los que creen y los que tienen hambre. Lo que están buscando el manjar que hay en esta casa. Porque mucha gente se lo ha dicho, no nomás yo. Yo sé el tesoro que hay. Yo sé los manjares, porque yo me alimento de ellos. Si no, no pudiera estar aquí. ¿Y dónde dejé la arma? Ya se hizo arma esta. Ya no es teléfono, es arma, hermanos. Cuidado, está bien cargado. Mire. No me creen que es arma. Es arma. Es arma. Por eso estoy diciendo, es arma. Aleluya. It's become a weapon. Remember David? ¿Se acuerdan de David? La onda. A ver, oiga, a lo mejor esto es algo de Dios para que despierte. Maybe this is something so that you can wake up. Vaya a Jueces 6, y voy a terminar ahí. Because I'm going to let you go at 1:30. Voy a dejar ir a la 1:30. I don't want you to go. Yo no quisiera que se fueran. Yo tengo tanto tiempo para decirles tantas cosas, hermanos. Pero usted, a veces estamos a la carrera cuando se trata de las cosas de Dios. El verso 13 dice, pero Señor, ya leímos ese verso, pero bueno, dice, pero Señor, respondió Gideón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. You know, cuando nosotros insistimos en hacerlo de nosotros y no obedecer la voz de Dios, when we insist in doing what we want to do and not what God wants us to do, then God has to release you. Entonces Dios te tiene que soltar, right? Y no es que lo hizo él porque él quiso, right? He didn't do it because he wanted to. He did it because you insisted. Lo hizo porque tú insististe. And God is where he says he is. Y Dios está donde él dice que él está. And God says, I'm going to meet you here. Y si Dios te dice, aquí te voy a encontrar, ahí te va a encontrar el Señor. No donde tú le digas a Dios. Sí, the role is reversed. El rol está al revés. We want to tell the commander what to do. Nosotros queremos decirle al comandante que haga. He's the commander in chief. Y él es el comandante en mando. Amén. We might be generals, but we're not commanders. Somos generales, pero no comandantes. Él es el comandante. Of all the armies, de todos los ejércitos en la tierra y en los cielos. That's what the word of God says. The armies in the heavens and in the earth. And everybody's subject to his command. Y todos estamos sujetos a sus ¿qué? Mandamientos, a sus órdenes. To his instructions. Amen. And if you're not, you're gonna find out sooner or later. Y si no, te vas a dar cuenta que tarde o que temprano, God was right. Dios estaba correcto. He's always right. Dios siempre está correcto. Dios nunca se equivoca. We're the ones, you know, that always mess up. Somos los que siempre nos equivocamos, you know. So he goes to verse, vamos a verso 36. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midian. Dios te soltó donde tú querías que te soltara. Y nos damos cuenta que cuando Dios nos suelta, porque nosotros, ¿verdad? Lord, yo quiero esto, suéltame para acá, yo quiero hacer esto. Y el Señor ya te dijo, no, 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 no. Y a veces tú sigues forzando el sí, porque le quieres sacar un sí a Dios. Dios, su sí es sí. His yes is yes. He doesn't change his mind. No cambia su mente because God is not confused, porque Dios no está confundido. Ni Dios se equivoca.
And his plan doesn't look like your plan. Y el plan de Dios no se parece al plan tuyo. His plan is bigger and better. Su plan es más grande y mejor que el tuyo. Your plan will fail. Tu plan va a fallar. So he gave them into the Midian. Los puso donde ellos querían estar. And the Lord turned to him and said, go in strength. Aquí quiero que dar este versículo. Y el Señor lo encaró y le dijo, vete débil. Cuando Dios te manda un asignamiento, when God sends you out to an assignment, he sends you in strength. Te manda en fuerza. Por eso dice la palabra que para lo que Dios te llama, what God calls you for, he capacitates you. Dios te capacita para lo que Dios te llama. He gives you the skills and the ability. Te da la habilidad para hacer eso y más todavía. So mira a la persona que está al oeste, dígale, don't look at me like I'm weak. No me veas como que soy débil. I'm in the power of his strength. Estoy en el poder de su fuerza. Wow. No, yo no vengo a este, y no sé si este ayuno la voy a participar, porque como que siento un vacío aquí. Y cuando siento el vacío aquí, siento débil. I tried them all. Yo ya traté todas esas excusas. I really did, believe me. They don't work, no funcionan cuando vienes delante de Dios. Because God says you're not doing this for you, no lo vas a hacer esto para ti. You're not going to do it in your strength, no lo vas a hacer en tu fuerza. You're going to do it in my strength, lo vas a hacer en mi fuerza. And you don't have to fast. Tú no tienes que ayunar como yo y como aquel o como you can find a way. Tú puedes buscar una manera de ayunar. Tú puedes ayunar las novelas, tú puedes ayunar Facebook. Y hasta te asfixias de que te estoy diciendo. Even now you're already suffocating. Porque hay personas que viven, oh, dice, ¿cómo sabes? Porque todas horas se están poniendo. Me meto dos veces al día y ahí están. No es coincidencia que se metan cuando me meta yo. Viven. Okay, I'm not going to say that. You can fast cokes, coffee, you know, dinner, una de las tres. Si comes cinco comidas, ayuna una. Si comes tres, ayuna una. You know? You know what I'm talking about? There's ways. Hay maneras que tú sabes que es lo que te quita tiempo de Dios. You know what takes time from you, from God. That if you were to get rid of that for 21 days, que si tú te quitas eso por 21 días, vas a tener más tiempo para Dios. You're going to have more time for God. Hallelujah. Y esto salió del versículo 14, no sé ni cómo, pero salió. Bueno. The Lord turned to him and said, go in strength. Ve con la fuerza que tienes. ¿Ves? Es que no tengo fuerza para hacer nada. No, hombre, sí tienes. Hay gente que me usa esa línea, no tengo fuerzas para nada. ¿Y cómo estás parado? ¿Y cómo si te vas a comer? ¿Y eso que no tiene fuerza para nada? Pues si tuviera fuerzas, you know, ve en la fuerza que tienes. Usa lo que tienes. Use what you have. Stop finding excuses. Deja de usar excusas. Stop. Just stop. Para ya. Para. Hallelujah. He's speaking to the church. Yo le estoy hablando a la iglesia. I told you that this year God was going to demand. Yo le dije a usted que este año Dios va a demandar más de la iglesia. Because not only does he want to work in you, no solamente Dios quiere obrar y trabajar en ti, but he wants to work through you. Pero Dios quiere trabajar a través de ti. God wants to use your skills. Dios quiere usar tus talentos, amén. La unción que Él te ha dado, el llamado que Dios te ha dado. Ahorita que veía a la hermana Fina danzar, you know, yo le dije, dele vuelo, hermana, vamos a tumbar todos los reinos. Ya llegó aquel. Vámonos, aleluya. Si tú no lo haces, va a llegar alguien que lo va a hacer. God gave you the best seat. Dios te dio la mejor silla en la casa.
y nomás se ha sentado ahí algunos sin hacer nada. Están llegando los que van a ser. Y si usted se quiere quedar afuera y ver el avivamiento de afuera, pues allá afuera quédese. Pero yo quiero ver el avivamiento de adentro. I want to be stirring the water. Yo quiero estar en el movimiento de las aguas. Yo quiero mover las aguas, aleluya, para que entre la cosecha, la bendición de Dios, aleluya. I don't want to be waiting. Yo no quiero estar esperando allá afuera que alguien me mueva las aguas para meterme. You know, Gideon was the kind of a person that was so negative. Era tan negativo y le faltaba fe, that he was the kind of person that said, you know, I have nothing to offer. No tengo nada que ofrecer. No tengo nada que dar. Mira la persona que está al lado de usted, dígale, sí tienes. Sí tienes algo que dar, algo que ofrecer. You do. Y lo que sea, no se parece a lo mío, ni se parece a lo de la hermana San Juanita, ni se parece a lo de Jenny, ni lo de Arturo. That's okay, it's not supposed to. Está bien, no debe. Were the 14 judges the same? ¿Eran los 14 jueces iguales? ¿Era Gedeón igual que Sansón? No, no. Sansón se creía que tenía mucho que ofrecer. Era demasiado conchudo, el otro no tenía y este tenía de más. Porque así somos. Pero Dios dice al que se cree que tiene mucho y al que no se cree que no tiene nada, ¿sabe qué? Yo puedo usar al que yo quiera. I'm going to use whoever I want to use. Hallelujah. Hallelujah. Because it's not about you. No se trata de ti. It's about him. Hallelujah. Es para que en tu debilidad o en tu fuerza veas a Dios. Hallelujah. That he is God. Hombre, vi este versículo y dije, me regreso. De aquí le saco juguito. Y el Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. Mire lo que dice. Y a ver qué pasa, a ver si te funciona. What does it say? Ve con la fuerza que tienes y salvarás. Because I have appointed you. Hallelujah. Tú no eres un juez seleccionado por la gente, apuntado por la gente. You are God's leader. Tú eres el líder de Dios. You are God's warrior. Tú eres el guerrero de Dios. Amén. Tú eres el escogido de Dios. Aleluya. Amén. Y en tan poquita fuerza que tienes, Dios va a tomar esa poquita fuerza que tienes y la va a volver y la va a multiplicar. And he's going to multiply it. Aleluya. Y tendrás fuerzas como tú no te imaginas. Dice la palabra que las fuerzas del búfalo tendrás. Me encanta mi Hannah. No está aquí, pero no creo que la logremos. Cuando se enoja, porque ¿cuántos saben que tengo nietos 5 y que no todos son así como angelitos, verdad? Que también se enojan. Y Hannah es la, ya nos estamos dando que es la guerrera, que es la que va a proteger a todos los primos. She really is. Oh, I see it, yo lo veo. Ya levantó otra Débora. Maybe that's just the mantle that's on you. Ese es el manto que está. Y anoche Nate quería que su papá le diera permiso de hacer algo y su papá no le daba permiso. Y comenzó. Le dije, what's wrong? ¿Qué tienes? Y le apuntaba. Oh, sí. And I said, what's going on? What's wrong? Me mad. Y yo enojada. Le dije, que estaba llorando Nate y él era el culpable. Y le dijo, he, me mad, him. Le dije, why? Nate crying, you know. Y le dije, well, his father, su papá ya dijo que no. Es no. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos contra esta batalla. El jefe habló. Y ahorita me estoy acordando de la fuerza del búfalo. Wow. Wow. You know? Y dijo, bueno, pues no puedo contra él, pero
como quiera dijo, Dios tiene la última palabra. ¿Y qué pasó? Ganó Nate. El papá le dio permiso y fue el hasta el papá se fue con él. Que venía bien cansado, dijo, no, pues no, hasta se fueron también. You know, hermanos, Dios no te llama a hacer algo que Dios no te dio la capacidad. Pero lo que Dios está haciendo con nosotros ahorita no es para bendecirnos solamente a nosotros, sino a la gente que está alrededor de nosotros. God doesn't give you something, you know, that he doesn't equip you, or call you to do something that he doesn't call you or equip you to. But the blessing that God wants to release today is not only for you, but for the people around you. Because he wants to do the greater works. Porque Dios quiere hacer las mayores obras. ¿Qué quiere decir? Not bigger, because nobody can do bigger things than Jesus. Nadie puede hacer mayores cosas que Jesús. He's the Son of God, you know. But he's talking about greater. Está hablando de mayores números, que más gente esté involucrada, que haya más gente que vea las obras de Dios. You know, because God wants to fill this place. Dios quiere llenar esta iglesia. Dios quiere llenar Crossroads. Dios quiere llenar Misericordia. You know, Dios quiere que las iglesias estén reventando. Porque cuando las iglesias en Laredo estén reventando, mucha gente va a venir por curiosidad. They're going to come because they're curious. ¿Qué está pasando? A lo mejor están dando ropa o queso. You know, you know. Really, something's got, you know what? God is giving away miracles. Dios está dando milagros, amén. Dios está dando bendiciones, aleluya. Dios está dando gozo, Dios está dando paz. La gente está buscando de Dios. People are looking for God because people need joy. Porque la necesidad necesita gozo, la gente necesita paz. Póngase de pie, hermanos, aleluya, aleluya. Voy a estar yendo a Jueces y a Génesis. We're going to be in Judges and Genesis for maybe 6 months, quizás unos 6 meses, pero that's good. Dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Dice, go, hallelujah. And the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel. Ve en la fuerza que tienes, dice el Señor en esta mañana, y salva Laredo. Go, Larry, in the strength that you have and save the men of Laredo. Ve en la fuerza que tienes, Larry, y salva a los varones de Laredo. Sara, Debbie, go in the strength that the Lord has given you and save the women of Laredo. Save them. Save them. Save them. Jenny, go in the strength that the Lord has given you and save your generation. Save it. Save it. Save it. Hallelujah. Don't say I'm too weak for this. No digas, soy muy débil para esto. No puedo con esto. No digas. Because that's the power. Porque ese es el poder de tu lengua. In the power of your tongue, en el poder de tu lengua está la vida o la muerte. Decree life, decreta vida. Success, éxito. And you will see. Y verás lo que Dios va a hacer contigo. Great, great things. Grandes, grandes cosas. Y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Le dijo a Gedeón. Hombre, porque si usted cree que la gente ni siquiera estaba por verse, Gedeón estaba escondido. Gideon was hiding. Do you think he would have been the people's choice? ¿Usted cree que hubiera sido la elección de la gente? Era un cobarde, estaba en el lagar. Remember, he was in the wine press hiding, winnowing wheat. Hallelujah. Ahí tratando de separar el trigo de la paja. You can't do that inside a pit. No puedes hacer eso en un lagar. You need to win. ¿Necesitas qué? El viento. Necesitas ir a lugares altos. The church needs the winds of the Spirit. La iglesia necesita los vientos del Espíritu. The church needs to get up here. La iglesia tiene que subir a lugares altos con el Señor. Forget about what happened yesterday. Olvídate lo que pasó ayer, el año pasado. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Today is the day of your miracle. Hoy es el día de tu milagro. Today is the day of your breakthrough. Hoy es el día de tu rompimiento. Today, says the Lord, I want to do a new thing. Hoy, dice el Señor, quiero hacer algo nuevo en ti. Will you let me?
Y el Señor te dice, ¿me dejas? If I send you, will you go? Si te envío, ¿vas? Will you hear my voice? ¿Vas a escuchar mi voz? Whose voice? ¿Qué voz vas a escuchar? The voice of thunder, la voz de estruendo, or the voice, o la voz del extranjero, the voice of the foreigner. O la voz del extranjero, whose voice? Because you are the sheep of my flock. Porque ustedes son ovejas de mi redil. Y mis ovejas, and my sheep, they hear my voice. Escuchan mi voz. But not only do they just hear my voice, no solamente escuchan mi voz, but they obey. They obey it. Pero lo obedecen. You obey the voice of God. Si tú obedeces la voz de Dios, you will not be slaughtered. No te podrá llevar ningún diablo al matadero, ni a ti ni a tus hijos. You or your children. Because the Lord gave us a word, el Señor nos dio una palabra, and He says, you will not lose your children. El Señor nos dio una palabra muy poderosa y dijo, no perderás a tus hijos. Your children will live. Tus hijos vivirán y me servirán. And they will serve me. Y me servirán todos los días de su vida. Because they're mine. Porque son míos, dice el Señor. ¿A dónde iremos, hermanos? Where can we go today? Hoy. ¿A dónde? What better is there than Jesus? ¿Qué mejor hay que Jesús? What better than to be in the house of the Lord? Que mejor que estar en la casa de Dios. Por eso dice la palabra, prefiero un día en tus atrios. I'd rather be one day in your house que mil fuera de ellos. Than a thousand other places, Lord. I'd rather be here in your presence. Prefiero estar en tu presencia. Whether you're young or old.